de empresario A, narco? Confeso, el país... Un próspero empresario de 45 años afincado en Villaviciosa de Odón, vio venir a los agentes de Paisano, sabía que algo no iba bien. La sorpresa llegó cuando abrieron el maletero y vieron que dentro había una bolsa termosellada de cogollos de marihuana que pesaba con 300 gramos junto a otra más pequeña con dos cogollos porque les resultaba que un coche de lujo pudiera estar estacionado cerca de una conocida discoteca del mercado Puerta de Toledo en horario comercial. Los policías del grupo y de la Brigada Central de Crimen Organizado estaban vigilando las llamadas tiendas GAU de la capital, en las que se venden entre otros productos semillas de marihuana. En sus vigilancias, se percataron de la presencia de este hombre en los alrededores de dos comercios de estas características que hay en el rastro. Nos llamó la atención la actitud sospechosa, evasiva, que tenía en todo momento, explica el responsable del grupo y el inspector Rubén Jiménez. Fue trasladado de inmediato a la sede de la Comisaría General de Policía Judicial, en Canillas. Los agentes descubrieron durante el interrogatorio que el material aprehendido era sólo una pequeñísima cantidad de lo que quedaba por descubrir. El propio empresario les facilitó la entrada y registro a su domicilio, ubicado en la urbanización El Bosque, por lo que no requirieron mandato judicial. Se trata de una vivienda de lujo valorada en más de 1,5 millones de euros con una llamativa fachada y bastante parcela. El sótano, de unos 400 metros cuadrados, había sido preparado de manera especial para acoger una macroplantación de marihuana. En concreto, se había aislado la planta inferior y se le había dotado de 55 focos de luz muy potente para un crecimiento rápido de las plantas. Además, había grandes ventiladores diseminados por la planta para renovar el aire y que no se notara tanto el característico olor desde fuera de la casa. Entre ellas, las más importantes se dedicaban a la venta de muebles de cocina, pero también había algunas empresas con un amplio objeto social, como la compraventa de inmuebles o de fincas.